இவர்களுக்கான அடிப்படை உரிமைகளான வளர்ச்சிக்கான உரிமை, வாழ்வதற்கான உரிமை, பாதுகாப்பான உரிமை, பங்கேற்பதற்கான உரிமை. ការថែទាំកុមារក្នុងគ្រួសារដែលជាសាច់ញាតិពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យគ្រួសារដែលជាសាច់ញាតិរបស់កុមារជួយថែរក្សាកុមារឲ្យបានល្អនៅក្នុងការដែលឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពក្នុងការចែកចាយនៅអារម្មណ៍របស់គាត់ពីខាងក្នុងមកខាងក្រៅបានពីណាអ៊ីងដែរអ៊ីងក៏សកលជារោទេណាអ៊ីស៊ីដូអ៊ីស៊ីEsse fumo aí, né? Com a imagem, e tem a mãe de seiense, sei lá, te imagem, e olha esse bem velho. Ela rompe em uma roupa, vou botar ali que dizia pouco a mãe de mãe.អ្វីដែលខ្ញុំគិតថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតក្នុងការដោះស្រាយគឺកំណត់ឲ្យមានសេវាកម្មសម្រាប់កុមារពិការនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ Government should be at the core of the institutionalization, should have initiative and ownership of taking children to families and community. My message to the governments is that tailor-made comprehensive support for vulnerable parents deliveredBefore crisis strikes the family, is best for the child, most effective, and also it costs a lot less than alternative care. នាមនាមខ្ញុំជាអ្នកថែទាំខ្ញុំសូមជំនុំពួរឲ្យដល់ថែរបាលហើយនឹងចាត់នួយជួយគ្រប់គ្រងនិងលើកកម្ពស់ដល់កុមារជនរងគ្រោះដល់សហគមន៍ឲ្យបានគ្រប់គ្រងគ្នា I would like the government and policy makers to understand that family reunification is very important for children like me who lost their family in SheboygAnd the only relative that I have is my mom's aunt who lives in Sweden. So, family reunification should be less strict, more flexible, and make exceptions in order to make sure that unaccompanied minor can live with their relatives. Politics should consider the human aspect first. Kana anja telo, Daniel sombini telo dobi do maluma yengo sa.Principalmente creo que me gustaría crear un proyecto que se enfoque en las niñas, niñas principalmente de las áreas rurales.ប្រសិនបើខ្ញុំអាចផ្ដល់មតិយោបល់ពីការគ្រប់គ្រងការថែទាំតាមបែបគ្រួសារត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនោះវានឹងជួយធ្វើឲ្យកុមារដែលមានពិការភាពប្រកបថាសេវាកម្មស្ដារនីតិកាយសម្បទាសម្រាប់កុមារដែលមានពិការភាព If I am in charge I will work with the motto to ensure that no children are left without a family and residential care will beThe last option and obviously for interim period until the child will be reunified with with the family or placed in an alternative family based care បច្ចុប្បន្នខ្ញុំត្រូវបានសមារណកម្មមករស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំសង្ឃឹមថាកុមារទូទាំងពិភពលោកនឹងទទួលបានការរស់នៅជួបជុំគ្រួសារឬសាច់ញាតិ It doesn't matter how small or big the changesSmall changes bring about big impacts. Good morning, everyone. It's a Buenos días. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Bienvenidos a este segundo día de Comité de Naciones Unidas sobre los Niños, a esta jornada de debate general. Vamos a intentar resumir un poquito los puntos principales del primer día.Sobre todo para todos aquellos que no pudieron participar en la sesión de ayer. Pero antes de empezar, me gustaría compartir una serie de comentarios y de reglas, de funcionamiento de la sesión. Lo voy a poner también en el chat.
Nuestros oradores hablarán despacio. Si van demasiado rápido, por favor, indíquenoslo. Va a haber también traducción y el lenguaje de signos. Si lo desean, simplemente tienen que indicarlo abajo en sus pantallas. Allí es donde podrán escoger la interpretación simultánea si la necesitan o los subtítulos. Hay que decir que el lenguaje de signos va a estar siempre afichado, siempre indicado junto al ponente que hable y van a ir cambiando a lo largo de los grupos de trabajo. También es importante respetar una serie de buenas prácticas en la parte de preguntas y respuestas. Las preguntas tienen que ir dirigidas a los ponentes concretos, si lo desean, evidentemente. La sesión se graba y tenemos también, como decíamos, la parte de preguntas y respuestas. Y por favor, no pongan el... Que pongan simplemente su nombre de pila o su seudónimo, pero no el apellido. Hay que ser respetuoso y también cualquier pregunta que sea irrespetuosa o preguntas que pidan información personal a los niños serán eliminadas. También, si desean poder hacer un seguimiento profesional de alguno de los menores, hay que ponerse en contacto con Ashley, que les pondrá en contacto con la organización de este menor. Tienen el correo electrónico en el chat. Bien, estas son las reglas y ahora me gustaría presentarles a los oradores de esta sesión de la mañana. Algunos han grabado sus mensajes en vídeo por la mala conexión. Tenemos a Balarán, que es un miembro de IAT, que trabaja para los derechos de los niños. Y Yusuf, que está en Tanzania. Balarán ha vivido por situaciones muy difíciles y también estuvo en distintas instituciones, centros de acogida, antes de volver con su familia en 2012. Desde entonces ha seguido varios programas de formación, de liderazgo en la escuela y también en sus comunidades locales. Es estudiante de ciencias sociales y espera convertirse en trabajador social en el futuro. Por favor, si pueden mostrar el mensaje de Balarán. Parece que tenemos un problema técnico. Bueno, pues si no, puedo presentar a Muse si hay problemas técnicos. Bien, pues nuestro siguiente orador es Musa, que es un defensor de los derechos de los niños en Tanzania a través de una plataforma que han creado allí y está muy contento de poder presentar las voces de los niños. El sueño de Musa es convertirse en un gran artista de la artesanía y poder mostrar estas habilidades a otros niños para que puedan contribuir también a la defensa de sus derechos. Adelante, por favor. A ver. Ahora sí que parece que vamos a tener el sonido. Es Balarán. En nombre de mi país, Nepal, estoy muy contento de poder participar y me siento muy agradecido. Quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes por habernos apoyado, por haber apoyado a todas las personas como yo. Muchas gracias también al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas por esta participación en línea. Y me gustaría también decir algo en esta reunión tan importante. Creo que
La verdad es muy importante para nosotros esta reunión, como decía, en línea. ¿Puedo decir lo que tengo que contar en esta reunión? Bueno, a ver, yo, debido a las distintos casos de explotación sexual, es importante dar una respuesta, porque afecta a los niños, pero también es importante poder conseguir que participen los niños. Los niños son víctimas, pero no solo eso, también tienen derechos individuales y por eso hay que respetar su individualidad e integridad. También hay que decir que es necesario respetar a los niños, a los jóvenes y permitir su participación activa con respecto a todos los temas que les afectan. Sin embargo, parece que la participación de los niños es muy complicada y no se les escucha demasiado. Por eso, la protección de sus derechos sigue siendo un reto. También hay que conseguir una mayor comprensión de las situaciones de los niños. A veces la respuesta de los sistemas de protección no son apropiados. Deberían basarse en el respeto, en la aplicación de las medidas de participación de los niños y los jóvenes, que sin duda son una parte muy importante. Es mi opinión personal. Es lo que yo había apuntado en la libreta que quería comentar. Muchísimas gracias por haber escuchado mi pequeña intervención. Quiero agradecerles el haberme brindado esta oportunidad. Estimados amigos, bien, hasta aquí lo que yo quería comentar. Quizás, bueno, no ha sido fantástico, pero en esta reunión hay cosas muy importantes que se van a hablar y discutir. Muchísimas gracias, Walaram. Fue realmente maravilloso escucharte y nos gustaría poder escucharte otra vez más en el futuro. Ahora le vamos a pasar la palabra a Musa. Hola a todos. Yo soy Musa de Tanzania y represento a CAT y a YA, dos asociaciones de defensa de los niños. Queremos agradecer la oportunidad de hablar en este día de debate general. Estoy muy contento de desear la bienvenida a todos los que están hoy aquí y a todos los que ayer no pudieron participar. También agradecemos al Comité de Naciones Unidas, a los organizadores de este día de debate general y a nuestros compañeros de CAT y de YA por su contribución y su participación activa. Este día de debate general es una plataforma muy importante
para los niños y para los jóvenes que han vivido en cuidados alternativos o que han tenido que recurrir a los sistemas de protección de la infancia. Es una manera de insistir en nuestras voces, en que se escuchen y también en intentar darles unos cuidados y atención alternativa. Sobre todo defender los cambios necesarios en el ámbito de los cuidados alternativos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Musa. También un vídeo fantástico. Tenemos aquí unos mensajes que nos llegan muy importantes por parte de los niños. Muchísimas gracias por estas contribuciones. Ayer tuvimos unos debates muy interesantes, fueron muchos los que participaron activamente. Me gustaría realmente agradecerles todas sus contribuciones. Escuchamos distintas visiones de los expertos, las ONGs, de los representantes de la Convención de los Derechos del Niño. La idea es que los esfuerzos sean conjuntos, inclusivos y al mismo tiempo eficaces. Pero sobre todo quiero agradecer a los niños que realmente representaron distintas partes del mundo, nos aportaron perspectivas a veces dolorosas, tremendas, pero a veces también muy buenos ejemplos. Por eso queremos agradecerles sus esfuerzos. Esperamos que todo esto contribuya a su bienestar. También vimos que hay niños que se comprometen por los derechos y el bienestar de otros niños. Ahora me gustaría brevemente destacar sobre todo los temas principales de los grupos de trabajo de ayer. El primer grupo de trabajo se centró en la consolidación de las familias y comunidades para poder evitar la separación familiar. Entre los temas principales que se abordaron estuvieron la prevención, identificación precoz, intervención rápida y medidas adecuadas para poder gestionar bien los cuidados alternativos. También la importancia de que los servicios sociales se centren en tres niveles: generales, específicos, es decir, medidas de intervención individualizadas, y especializados. Se proporcionaron ejemplos muy interesantes por parte de Lituania. También se habló de un sistema centralizado donde hay también conocimientos muy concretos con respecto a lo que es los sistemas de acogida temporal. También se insistió mucho en la importancia de que los niños puedan participar en estos procesos, que se tengan en cuenta sus voces. Se insistió también en la responsabilidad del Estado con respecto a los presupuestos, la formación de los profesionales y la necesidad también de que haya un buen seguimiento. También se insistió muchísimo en que en la mayoría de los casos esa separación familiar podría no haberse producido, pero a veces los servicios sociales reaccionan demasiado tarde. Hay que tener en cuenta, por lo tanto, cuestiones como, por ejemplo, las relaciones que tienen los niños con sus padres. Hay que intentar, en la mayoría de los casos, preservarlos. También se habló de los niños discapacitados, cómo hay que apoyarlos. También la necesidad quizás de reforzar el asesoramiento, la comunicación dentro de la comunidad, la intervención rápida, las subvenciones. Y todo ello a menudo conduce a una mayor reunificación de los niños con sus familias. Asimismo, también se apuntó a la importancia de la pandemia y todos los problemas que ha conllevado. La COVID-19 ha puesto de relieve las debilidades del sistema, por ejemplo, la pobreza, la dificultad en el acceso a la salud, a la educación, etc. Por lo tanto, estas son las conclusiones del primer grupo de trabajo. El segundo grupo de trabajo se centró en las necesidades y los derechos de los niños, cómo protegerlos cuando estos niños se ven separados de sus familias o no tienen acompañamiento. Se insistió mucho en que el Estado tiene la obligación de proteger, ocuparse de los niños mental, de sus enfermedades y salud mental y física. Tienen que expresar
expresar también compasión con respecto a los niños. Ese grupo también habló de la necesidad de que haya mayores recursos económicos. Los niños a menudo, si son de una minoría étnica, necesitan además un apoyo adicional. Cada región necesita soluciones diferentes, es decir, que no se pueden extrapolar fácilmente las experiencias de un lugar a otro. Pueden ser experiencias de éxito o de fracaso en un sitio u otro. La necesidad, por lo tanto, de recursos, como decíamos, y la reintegración de los niños en las distintas opciones de cuidados. La prevención es uno de los puntos fundamentales, sobre todo, también se insistió en la importancia de cambiar la mentalidad con respecto a los sistemas de protección. En cuanto al grupo número 3, se centró en el acceso a la justicia, la responsabilidad que tienen las autoridades frente a los niños y a niños que se han hecho adultos en centros o instituciones. Se empezó el grupo con testimonios duros de fracaso de instituciones, niños que nos hablaron de experiencias marcadas por la inseguridad, los malos tratos, la violencia, la esclavitud, la ausencia de estatus jurídico, la incapacidad de desarrollarse personalmente. Todos estos aspectos fueron identificados y se citaron distintos retos. Entre ellos, por ejemplo, el hecho de hacer una lista de las instituciones de acogida u orfanatos para evitar la impunidad. También se habló mucho de la participación de los niños y, asimismo, también se reiteró la importancia de aprender las lecciones y asegurarse de que no se repitan los errores del pasado en el futuro. También la necesidad de ofrecer reparación y de poder hablar con las víctimas. También todo el tema, por lo tanto, de que los centros sean aceptables y correctos para los niños y que los niños tengan la posibilidad también de expresarse. Asimismo, también se habló de la importancia del Estado, de la voluntad política. La voluntad política fue en varias ocasiones resaltada como un elemento muy importante. Es necesario que las autoridades políticas sepan lo que sucede en las instituciones y que lo eviten. También está el tema de la Convención de los Derechos del Niño, que muchos estados no han ratificado. Estos fueron algunos de los puntos que se cubrieron ayer, que se abordaron. Supongo que no he podido recogerlos todos, pero para resumir, todos los grupos han manifestado que en cualquier caso hay que insistir en la prevención, primero. Segundo, los servicios de protección tienen que ser adecuados. Tercero, la responsabilidad del Estado. Y cuarto, la participación de los niños. También hemos escuchado experiencias muy negativas de muchos niños, pero sin duda este día de debate general nos ha ayudado a poder sentar las bases para que realmente todos los niños puedan disfrutar de su niñez. Muchísimas gracias. Y gracias también por participar en esta segunda jornada. Y ahora tenemos 2 minutos de descanso y a las 9:20 nos volveremos a ver. Por favor, pinchen en el link de la sesión después de haber hecho todo el proceso de registro y así podrán ir directamente de la plataforma de inscripciones a la sesión que les interesa o simplemente pinchando en los enlaces que están en el chat y así poder disfrutar de la sesión siguiente. Muchas gracias.